Hey, muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a otro directo. Primero de este juego, que no sé cuánto tiempo voy a tener el juego. Me cago en la vida, tío. Se está jodiendo el internet, no va. No me va el internet. Tío, no puede ser. Me están robando, un momento. Vale, a ver, va mejor. Vale, bien. Voy a bajar un poco más el sonido. A ver, ahora se me escucha bien, ¿no? Este juego me lo compré yo hace nada. O sea, es un juego que yo, por lo que veo, si alguien lo va a pillar. A ver, voy a intentar hacer una ciudad aquí. Que es satisfactorio, tío. Es putamente satisfactorio. ¿Quieres ahí? Mira qué chulo. No sé. Ah, vale. Open. Ah, vale. Ya entiendo cómo es eso. Esto es una cosa muy rara, ¿eh? En serio. Es un juego demasiado raro. Porque no sé. Vamos a hacer una burrada. Quiero saber. ¿Cuánto es la altura máxima? El juego creo que está por 5 euros. Yo no pagaría 5 euros por esto. Mirad qué guapo. No jodas, pero esto ¿hasta dónde va? La puta Torre Eiffel, chaval. What the... ¡Buah! ¡Qué burrada! ¡Menuda burrada! ¿Pero esto hasta dónde va? Y lo gracioso que hago esto... Y no le pasa nada. O sea, este juego... Mira, puedo tener una planta aquí. En el puñetero medio. Que es satisfactorio del todo, mira. Es súper satisfactorio. Es una cosa muy rara. O sea, te puedes hacer tu propia ciudad. Puedes ir para adelante y puedes ir para atrás. Es que, de verdad, no sé exactamente cómo funciona, pero... Está muy bien para el dinero que vale. A ver, vamos a intentar montar aquí algo. Lo más que en el vídeo que aparece... ¿Cómo os explico? En el vídeo que sale en el... Bueno, están pruebas, ¿vale? En el vídeo que sale en la página de Steam, pues lo que hacen es, primero, bueno, que funcione mejor, porque Dios mío. O sea, puedes hacer una isla en cualquier sitio. ¿Veis? La isla la puedes hacer en cualquier sitio. Lo que no sé es cómo va esto. Bueno, hoy tengo un dedo jodido, que me volví a dar otro golpe en el mismo dedo que tenía golpe ya. Por eso si veis que hago algo raro... A ver, no funciona mal del todo. Me gusta. Me gusta el juego, pero... Tenía que... ser mejor. ¿Sabéis? O sea, tiene que ser más... ¿Cómo os explico? Esto tiene que darle un clic a cada momento, ¿no? A ver. Uy, es que es
poco complicado. Yo creo que lo voy a acabar devolviendo. Solo era para enseñaroslo. Pero bueno, es satisfactorio, ¿eh? El juego me gusta. Es un poco raro. O sea, yo haría una cosa que puedas poner el ratón aquí. O sea, que puedes poner el ratón y darle un botón. Mira. Es que se borra y de la misma manera, tío. Sé que es un coñazo de juego. Pero yo quería enseñároslo porque lo tienen en fase beta. Y puedes hacer tus propias islas. Vamos a intentar hacer aquí una isla. No funciona muy bien esto, ¿eh? Porque en cada vez que tienes que hacer uno... O sea, cada vez que tienes que hacer movimientos... No puedes hacer un movimiento seguido. Creo que puedes hacer una superconstrucción aquí, mira. Pues que lo que más mola... No sé cuál es el límite. Vale, eso se monta ahí. Vale. No sé cuál es el límite. ¿Qué construcciones hay? Ah, mira, ahora hizo un suelo. ¿Qué dices? Ahora ¿qué cojones? Eso es tejado. Ahora se hizo un tejado. What? ¡Ah, qué guapo! Eso sí que no lo sabía yo. Pero yo lo que haría sería esto. Ah, que puedes hacerlo elevado. ¡Qué guapo! O sea, todo lo que sea plano... Pedazo caserío, chaval. ¡Hostia! Pedazo caserío. Y puedes seguir creciendo la casa por aquí. A ver, yo creo que este juego está más pensado para que sea un juego de relax, ¿sabes? Buah, es que yo no entiendo cómo funciona esto, pero bueno. ¿Lo veis? Esto automáticamente en esta zona de aquí construye, automático. Si yo le quito esto, ahora construye a los ratos. ¡Hola! Uy, qué mal va esto. Te has pasado un poquito, amiguito. Un poco raro. Hostia, ha construido una escalera aquí. Ya te puedes hacer aquí un caserío. Pero si os gustan las cosas de construcción, está bien. O sea, yo aquí ahora puedo hacer una casa aquí. Me parece un juego demasiado simple. Pero bueno. Ah, que puedes hacer una plaza aquí arriba también. A ver. Bueno. No sé quién carajo iría a vivir ahí, pero... No sé. El juego lo tenéis ahí en Steam. Y nada. O sea, puedes construir en cualquier sitio. Yo creo que lo voy a devolver. Quería enseñaroslo para que veáis lo que se puede hacer con esto. No me llama tanto la atención, ¿eh? O sea, si es de relax... Pues vale, es de relax, pero... No, no me chifla. Os lo quería venir a enseñar, pero... Es muy raro. Es un juego demasiado raro. O sea, puedes construir en cualquier sitio. Le cambias el color. Lo construyes en rojo. Pero tiene que tener mucha imaginación. ¿Y por qué hace? Ah, vale. Pero cada vez que haces dos picos. Cada vez que haces dos picos. Dos de altura. Se convierte en un pico.
No está mal. Pero yo le digo una cosa al creador. No está muy mal el juego, pero... No me chifra tanto. Así que lo voy a devolver. Ya visteis el directo de cómo es el juego. Si os gusta, yo creo que está por 5 euros. Creo que está por 5 euros. Pero está muy... Está muy... ¿Cómo os explico? Está muy... Mal. Le faltan muchas cosas. Y nada. Espero que os haya gustado esta parte del directo, que seguramente suba... ¿Qué es esto, grillo? Buah. Pero nada. Esto sí que... Yo no entiendo cómo funciona, pero bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. Yo luego se lo voy a devolver. Solo quería traerlo para que pudieras ver cómo es el juego. Vale. Y nada más. Vamos con el Rocket, vale. Este cacho seguramente me vaya a salir en el... Me vaya a salir... ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, que no me salga el nombre. Me vaya a salir... Para un vídeo explicando el juego, pues alguien lo quiere comprar. Pero bueno, ¿no veis que esto mola un huevo? Es que mola bien si funcionara correctamente. Pero bueno, pues nada, chicos, nos vamos al Rocket y a ver si después puedo jugar al Hornito. Esto funciona, tío. Esto funciona. Es muy raro. Bueno, pues nada, nos vamos ahora al Rocket. Y eso. A ver. Voy a cerrar esto. ¿Qué coño se sale de aquí? Vale. Y lo que voy a hacer ya es devolverlo. Soporte, 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 soporte. No me mola. ¿Cómo se hacía para devolver el juego? Propiedades. Hostia. Cambiaron esto. ¡Ay, es para VR! El juego está para VR. Un momento, voy a subir estas dos capturas. Ya sé que el juego se va a borrar, así que... Vale. A ver, no está mal, pero... ¿Cómo se hacía esto? Hala, solicitar reembolso.